una cálida tarde de enero, un 19 de enero, en el barrio Villa Mercedes, en la ciudad capital de Santiago del Estero, nacía Mario Cecilio Arce, el querido Coli Arce. Sí, yo primero era Colita, porque seguía a todos. Y después de Colita quedaba en Coli, porque ya era más grande y no había uno que no lo seguía cuando salga. Sus padres, doña Dominga Carabajal y Manuel Asencio Arce, nunca pensaron que entre sus hijos, Nélida, Manuel Ángel, Mario Cecilio y Domingo Fortunato, estaría una de las personas más queridas de la Argentina, dueño de un carisma y un ángel que muy pocos poseen. Este carisma hizo que ya en la escuela 102, José Benjamín Gorostiaga animara las fiestas escolares. Mi infancia ha sido igual a los chicos del barrio. En las aburridas siestas salíamos a andar a matar pajaritos, a juntar mandarinas, a juntar granadas a las quintas vecinas, bañarnos en el canal, bañarnos en la represa. Nos juntábamos un grupo de amigos y así tratábamos de pasar bien, ¿no? Bueno, siempre me ha gustado la música de alma, ha sido mi pasión. Tal vez así que siempre quería componer canciones, juntarme con chicos de mi edad para salir a cantar o encontrarnos a la siesta para cantar, ¿no? El primer contacto con la música que tuve fue cuando, de muy chiquito, empezaba a cantar en la escuela. En todas las fiestas era número puesto. Me ayudaba muchísimo a pasar de grado, todas esas cosas. Tenía una maestra, me acuerdo, que estaba embarazada y, bueno, no tenía problema porque me hacía pasar de grado, no quería renegar mucho. Y bueno, de forma que cantaba en todos los actos, entonces era número puesto, cantaba, ¿no? Pero en su infancia, no todo era música, también había travesuras. Y me acuerdo de una mañana que cuando yo me había levantado de dormir, a la mañana, era las 8 de la mañana y él ya no estaba, había salido. Había una señora ahí sobre la alcina que tenía unos burros. Y él los había agarrado a los burros y había ido por hasta el canal. Y yo lo buscaba hasta las 5 de la tarde. No lo encontraba y después salía y yo andaba tapada con la sábana porque hacía tanta calor. Y de repente yo por la calle veo un animal que viene y una carga así grande. Y no sabía qué era. Había sido él que venía, que había ido y había juntado cachivillo para los burros esos. Y venía atrás del atado de cachivillo, él no parecía. Pero él me había visto a mí y abandonando su burro, había disparado viniendo aquí, lo había alcanzado yo. Toda la siesta, toda la mañana y andaba buscándolo porque no sabía para dónde se ha ido, qué se ha hecho. Y yo pensaba que se ha ido al canal y ha muerto ahogado ahí. Y el señor me anda juntando cachivillo para los burros. Con solo 9 años, ganaba concursos y comenzó a integrar el grupo Los Pescadores de Colombia. Bueno, sí, he ganado un concurso buscando voces nuevas en la vieja LB11, en la Avenida Libertad. He tenido la suerte de ganar un concurso y bueno, después he cantado en parquecitos. Me acuerdo de un parquecito que había en la Colonia Pedro León Gallo. He cantado una cumbia, dos cumbias. Y bueno, y así me he ido tomando coraje y tratando de hacer cosas para superarme, ¿no? Lo conozco, Coli, desde siempre. Yo recuerdo, yo formaba parte de los Rocklands, era la primera guitarra de los Rocklands, conjunto que hacía la música que llamaba Nuevo Ola en ese momento. Y de pronto, es decir, en el espectro musical a nivel nacional, y se ve que era América, apareció la cumbia. Y ahí me dio, hablando con otros amigos, se me dio por armar un grupo así tropical. Y armé los Pescadores de Colombia. Uno de los convocados fue Coli Arce, que era un pibe. Otro era Mario
Álvarez Quiroga, hoy, en ese tiempo lo decíamos Nardo San Remo, y algunos otros que después también han trascendido con el tiempo. Y, o sea que, mira los años que tiene esto, así que muchos años de conocerlo, Cole, desde que era un pibe. En ese momento me acuerdo que queríamos ensayar, y no era muy usual que hubiese en Santiago, como ahora, la profesión de los instrumentos, tumbadora, bongó, timbaleta, todas esas cosas, güiro, casi no había en las casas comerciales. Y me acuerdo con una botella de gaseosa, Coli hacía chuc, 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 chuc. O sea, por ejemplo, golpeamos el parche de cualquier cosa, de un bombo, como para hacer la parte de percusión, hasta que conseguimos una timbaleta, el güiro, todas esas cosas, pero, o sea, todos son risueñas y lindas cosas al tiempo, porque uno ha comenzado, con Coli hemos comenzado, digamos, la relación ha sido muy, muy buena siempre, siempre estoy a la par de él, le he visto esa magia que tienen algunas personas para, en este caso, la música, aunque él ya se destacaba como basquetbolista. Su primera presentación fue en Malpaso Grill. Lamentablemente, su hermana Nélida no pudo ver su éxito, porque su vida se apagó el 6 de septiembre de 1970. En ese mismo año, creó el Quinteto Imperial, con Oscar Tejeda en el acordeón, Juan Díaz en la guitarra, Humberto Coronel en la timbaleta, Andrés Gutiérrez en el bajo, y por supuesto, la voz de Coli, que grabó en el sello Diapasón. Su primer éxito fue Yo tenía una morena. Yo tenía una morena, y ella ayer me dejó. Siempre me paso pensando y esperando el día en que vuelvas a mí. En el mismo sello Diapasón, grabó 5 LP más. Fue, luego, el único artista que tenía 2 contratos con distintas compañías discográficas. Con Emi Odeón, Música Beat, como Coli Arce, con el tema Tardecita de mi Santiago. ¿Cómo olvidar las tardecitas de mi Santiago? ¿Cómo olvidar tomando mate y una guitarra para cantar? Y con RCA Víctor como el Quinteto Imperial, donde grabó Bienvenidos, con el éxito Recuerdo la noche aquella. Recuerdo la noche aquella, cuando tú me repetías que a mí ya no me querías, que estás cansada ya de mi amor. Debido al éxito logrado, hubo una disputa judicial entre las compañías, lo que provocó que Coli Arce debiera salir en varios materiales siguientes con un antifaz. En el año 80, grabaron Esta noche habrá parranda, con su éxito No te vayas, Beatriz. Hoy te vuelvo yo a pedir, mi querida Beatriz, apiádate de mí. Sin tu amor yo moriré, porque ya no podré vivir lejos de ti. Ahí comenzó la exitosa década del 80. Siguió su éxito con Siento frío en el vacío de mi pieza. Llegó el invierno y las noches ya se largas, con la fruta más amarga que mastica mi dolor. En el 82 grabó Alegría, Alegría, incluía el éxito Levantemos nuestras copas. Vengan todos a bailar, llenos de felicidad, por el niño que se aleja y por este nuevo que está por llegar. Por el niño que se aleja y por este nuevo que está por llegar. Luego vino el disco Quinteto Imperial, Hoy no te odio, te compadezco. Hoy lloras arrepentida al ver que ya no te quiero. Te pido que no me busques, ya no te sirvo para consuelo. En ese mismo año logró lo que muy pocos artistas pueden lograr: cantar en el Luna Park.
En esa presentación, el maestro de ceremonia fue el recordado Hugo Ocaranza. Queremos anunciarles prácticamente a Hugo, porque nos compete la profunda santiguidad que tenemos, nombrar a ese grupo que hoy viene exclusivamente a brindarles su show por esta noche aquí en el Luna Park de Buenos Aires. Hace algún tiempo, la aventura ganora de un grupo de hombres de Santiago del Estero cobijó un ensueño que se hizo música tropical, sentimiento caliente como el sol ardiente de Santiago del Estero, para abordar con los cuatro cantos argentinos y ser el conjunto más popular de la cumbia americana. Aquí está para ustedes Coli Arce, manejando su famosísimo quinteto, su grupo multitudinario, el grupo que reúne la mayor cantidad de gente en las bailantas de Buenos Aires. Aquí estamos para decirles que en el final de esta fiesta está el famosísimo quinteto. El ídolo de Coli Arce fue y será siempre Leopoldo Dante Tevez. En todos los discos de Leo, de cada disco tiene tres cada uno. Vamos a hacerlo cantar a Coli. Ahora sí, bien. Thank you.
yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada. Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada. ¿Por qué le charlamos la tía? ¿Algo sentido tan solo? ¿Ah? También libre solterita con la fuerte suerte. Y usted no está libre solterita, gracias a mi gimnasio. ¿Por qué no paseamos poquito? Compartió las horas de mi vida junto y a la brama soledad. Ni comprometido ni nada. Y usted está ni comprometido ni casado ni nada. ¿Por qué no llamarme un ratito? Para él me sentir tan... El hacedor de la vida artística de Coli Arce y el Quinteto Imperial es el señor Alberto Villalba, de Litoral Norte Producciones. Con un señor, no es representante mío, sino un hermano prácticamente. Toda la vida he trabajado con él, es Alberto Villalba, a quien la carrera del Quinteto Imperial en Buenos Aires la debemos a él, porque si no hubiese sido él, posiblemente no podríamos haber podido trabajar en Buenos Aires. Tanta época, ¿no? Desde el año 80 hasta la época, ¿no? Coli Arce y su Quinteto Imperial fue el grupo que inauguró la bailanta Fantástico de Once el 7 de septiembre de 1988 con Los Alfiles y Jorge Vélez, en aquel entonces Los Caimanes Santiagueños. Desde ese momento no paró de actuar en Buenos Aires y en todo el país. Ser integrante del Quinteto Imperial siempre fue un sueño de muchos, pero solo algunos elegidos pudieron hacer realidad ese sueño. Yo entro al Quinteto Imperial porque tenía una amistad con José Vanegas. Y bueno, él se comunica con Coli Arce y de ahí esa forma llego al Quinteto Imperial. Ha sido cuando me llevan a inaugurar en el mes de agosto, creo que era, en el año 87, en el Club Fantástico de Once. Era un mundo de gente, me acuerdo que esa noche quedó gente afuera. Eso ha sido para mí lo más grande. El primer comienzo, o sea, la primera noche en Buenos Aires. Y he entrado en el quinteto por la amistad que teníamos con Coli. Nos fuimos conociendo así de a poco. Bueno, una porque yo era seguidor, por supuesto, del quinteto. Me gustaba la música del quinteto, me gustaban los temas que hacían. Y bueno, a través de eso lo fui conociendo a Coli. Formamos una amistad, hicimos una buena amistad. Y hasta que, bueno, se dio la posibilidad de que empecé con el quinteto. Empezamos, me acuerdo, para carnaval en el 82. Empezamos en Salta, Jujuy, que estaban trabajando para ese lado, estaban trabajando ellos cuando yo empecé con el quinteto. Coli es un muchacho de gente humilde a salir de abajo. Sí, por ahora estoy integrando debido a la enfermedad que ha tenido Puma, que bueno, a pesar de todo, todos esperamos que se recupere pronto y vuelva. Pero por ahora estoy en reemplazo de él. Yo hace 17 años que ando con él, ando con el grupo. O sea, antes, digamos, trabajaba como quien le dicen plomo, armando el sonido, preparando esas cosas. Y es muy lindo ver tanta gente que se muere por tocarlo, por escuchar las canciones de él. Es muy lindo eso. Coli Arce tuvo otro golpe duro en 1990. El 23 de junio, su papá, don Manuel Arce, dejaba una herida en el corazón de todos, herida que todavía no cicatriza por la ausencia física, pero su presencia espiritual todavía está presente. En la década del 90 grabó con Leo Dan, Sixto Palavecino, Los Manceros Santiagueños y muchos más el material Encuentro Santiagueño. Luego vino Endemoniada. Endemoniada, endemoniada, te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas. Siempre serás la otra.
Siempre serás, serás, y nada podrás cambiar, verás. Siempre serás, serás, serás la otra. Silencio. Silencio, solo te pido el silencio. Tus caprichos me torturan y me taladran el pecho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos o empezamos hoy de nuevo. Punto final. Punto final. Porque ocupo en tu vida el segundo lugar. Se dio el lujo de grabar un compacto de folclore. Este canto mío, con Orlando Jerez, Chicho Vanegas, Johnny Ávila, Dante Neirot, donde incluía el éxito Dame tus pesares. Dame tus pesares, poco a poco irás cambiando, con esa alegría de mi amor que te voy dando. Mientras la carrera de Coli Arce y su famoso quinteto imperial seguía viento en popa, su familia era el pilar en donde se apoyaba. Muchacha hermosa, dueña de esos lindos ojos, yo muy dichoso viviría junto a ti. Gracias Marcela por este amor sincero que me ofreciste tan solo para mí. Y bueno, hace que lo conozco a Coli del año 89, va a ser 15 años. Bueno, yo iba a verlo en Buenos Aires en Las Bailantas y he tenido la oportunidad que justo venía de vacaciones y paraba cerca de la casa de él, de la mamá de él, y bueno, una tarde pasado, y cuando le dije, uy, ese es Coli del quinteto, una prima nos presentó y así empezamos a salir como amigos. Y bueno, yo viajé a Buenos Aires, lo iba a ver allá, empezamos a salir, y bueno, y hoy hace que estamos 15 años juntos y tenemos 4 chicos. Bueno, mi papá es un gran hombre, con un gran corazón, siempre ayuda a los que necesitan. Es a veces conmigo es muy celoso, es muy protector, me sobreprotege mucho y a veces eso me enoja bastante. Pero igual lo quiero mucho, es un buen padre, yo estoy muy orgullosa de él. Muy bonito, que es lindo. Yo siento, lo quiero mucho, lo admiro y bueno, que lo quiero mucho. Mi papi es muy bueno, me da con todos los gustos y siento que es muy compañero conmigo. Me dice, dichosa que tienes una suerte, que tu padre es un cantante, todas esas cosas. Espero que siga siendo como es, que el éxito, el carisma que tiene siga siendo siempre. Que no pare nunca y que ande bien. Mirá, siento una gran admiración y respeto también a la vez, porque todo el mundo habla bien de Coli, así que en ningún momento, yo nunca he escuchado que hable mal, al contrario, de él y la gente del quinteto hablan cosas maravillosas. Y sabía llorar. Yo lloraba. Y hasta ahora siempre lloro cuando no está él, y hoy cuando hablo en la tele y canta, yo lloro siempre. Los miro a todos y lloro por todos. En el nuevo siglo, el éxito volvió a golpear su puerta. Junto a Rafa Ledesma, escribieron Doble Vida. Bueno, el éxito Doble Vida ha nacido de la observación de la misma vida que uno hace siempre. Siempre estamos con Mario y Cecilio, como le digo yo, estamos pensando sobre qué escribir. Porque la cuestión en este tipo de canciones es escribir algo que le interese a la gente. Lo que uno sienta, pero también que le interese a la gente. Y en la observación de lo que sucede alrededor de uno, nos hemos dado cuenta que hay muchas situaciones como esas que se presentan permanentemente. Escúchame, tenemos que conversar.
de Santiago del Estero. Ellos son los legendarios realmente. Mi amigo Coli Arce y el Quinteto Imperial que nos dice cuando hay amor. Los programas de música tropical del país tuvieron a Coli Arce y a su Quinteto Imperial como principales protagonistas. En una noche de luna, prisionero de la nostalgia, soñaba cosas bonitas de aquellos tiempos que tú me amabas. Frente a frente quería tenerte para decirte mis realidades, el sentimiento de la nostalgia echó por tierra mis realidades. Disfrutemos la reconciliación, a pesar de tu olor no te guardo rencor. Muchas lunas tenemos para vivir, cuando hay amor no hace falta pedir perdón, dedicaré mi tiempo libre para ti. Cuando hay amor no hace falta pedir perdón, eternamente viviré pensando en ti. Casos, cantó con grandes artistas. Vení, Coli, cantalo, dale. Que te voy a... ¡Ay, fuerte, vamos! ¡Más fuerte, a ver! Nunca pensé que con un solo hombre no te conformaba. Junto a Rafa Ledesma, Coli Arce y su Quinteto Imperial grabaron todos estos temas, los que muestra la cantidad de canciones, algunas con muchísimo éxito. Llegó otro momento de gloria para Coli Arce y su Quinteto Imperial. La amistad de Carlos Tevez. Carlitos, él dijo no. Para el que te prestó su voz. Coli, un día viendo la televisión y gritando un gol de Boca, vio que el mejor jugador de la Argentina festejaba su gol con un paso de cumbia muy singular. Carlos Tevez dijo que festejaba el gol como si estuviese cantando un éxito del Quinteto Imperial. Allí nació una amistad que seguramente perdurará por siempre. Thank you.
Bueno, mi ídolo, muchísimos, muchos ídolos tengo. Mi ídolo musical es Leodán. Mi ídolo en el fútbol es Carlito Tevez. Y bueno, y en la vida, mi ídolo era mi vieja. Bueno, la amistad con Carlos Tevez, dice que la música siempre viene emparentada con el fútbol, ¿no? Dice que está emparentada y bueno, nosotros él desde chico era imposible no escuchar las canciones nuestras, por ejemplo, en el barrio donde él vivía. Él vivía en el Fuerte Apache, donde nosotros estamos sonando constantemente. En este momento, en todo Buenos Aires, ¿no? Capital y provincia, estamos sonando constantemente. Y bueno, él era imposible que no escuche. Entonces, le gustaba la canción nuestra. Tal es así que él, cuando se va a la cancha, es como una cábala que él tiene. Dice que nosotros le damos suerte. Él va escuchando el compacto nuestro con su Walkman. Y bueno, de ahí ha nacido a través de sus declaraciones en varios reportajes que le han hecho a él. Entonces él se ha dicho que era fanático de nosotros y que alguna vez él quería estar con nosotros, comer un asado, encontrarnos por ahí. Y bueno, gracias a Dios y a Carlitos por la amistad que, porque no es común, ¿no?, que tener una amistad, por ejemplo, yo estando aquí en Santiago y él viajando por todo el mundo, tener una amistad con nosotros, con él, ¿no? Entonces yo le agradezco a Dios y a Carlito la buena voluntad que él tiene con nosotros para encontrarnos constantemente. Un día me fui a la casa de un amigo empresario, a Jean Pablo Podestá, nos encontramos en el primer asado con Carlito. Me ha sacado 1000 fotos. A los amigos que siempre él anda con 8, 9 tipos, no sé cuántos roches he sacado, sacándolo de toda forma, arriba mío, alzándome. Y bueno, la pasamos bien, ¿no? Y así donde en un almuerzo que tuve en su casa, estábamos con todos mis compañeros ahí almorzando con él, porque le inauguraba la casa de San Isidro. Él había hecho poquito tiempo que estaba ahí, entonces quería inaugurarla con nosotros. Llevamos equipo, cantamos, bailamos, hemos comido asado. Bueno, después de mí sigue él. Si él se sigue fijando las cosas que yo le enseño, va a andar muy bien. Mis amores, oh, mi vieja, mi familia, Mario Cecilio. No puedo dejar de nombrarlo porque estoy todo el día, la vez que puedo estoy encima de él, salgo a pasear, salgo a hacer un montón de cosas con él y bueno, y me está esperando para que salgamos a pasear, ¿no? Esta es la historia de un hombre muy querido. Bueno, es un buen amigo. Es como algo de la familia ya, porque ya hace tanto tiempo que andamos juntos y más andamos afuera que en la casa. Bueno, la verdad que me siento muy satisfecho, muy feliz por tantas cosas lindas que me han pasado en estos 24 años que estoy a la par de Coli. Digo así porque Coli, aparte de ser un compañero de trabajo, como director del conjunto, es una excelente persona, es un hombre que trabaja con mucha responsabilidad y eso para mí vale muchísimo. Vale muchísimo porque en este tipo de cosas yo pienso que no puede haber otra forma de que se maneje este tipo de negocios, este tipo de trabajo como es el trabajo con el Quinteto Imperial. Aparte de eso, Cole no es un compañero ni un amigo, simplemente es un hermano de crianza porque me criaron a casa. Que ande bien, todo, no tan solo él, sino todo en el grupo, que sigamos bien. Y bueno, y aparte un saludo para Puma, que se recupere pronto también. Bueno, espectacular. Todos los que lo conocemos y sabemos de su bonomía, está permanentemente pensando en lo que le puede hacer falta a algún amigo. Siempre está, ¿cómo puedes decir? Él está ahí pendiente, sabe tus cumpleaños, tus problemas, te hace enfermado,
siempre está ahí, siempre está. Y yo creo que el éxito de él es no solamente cómo canta, sino ni tampoco qué es lo que canta, sino que la gente ha captado su espíritu a través de su forma de ser, su forma de entender la vida a través de los discos. Mira, hola Coli, te mando muchos besos y abrazos y sobre todas las cosas desear todo lo mejor para vos y toda la gente del quinteto. Chao, suerte. Uh-huh. Yo por Coli siento todo, todo, deseándole que sea todo bueno y que siempre les vaya bien a todos, no solo a él, los compañeros, y que anden bien todos y sean unidos. Eso es lo que yo deseo, y que les vaya bien por donde anden. Y bueno, ¿qué es lo que siento para él? Él sabe que lo quiero muchísimo, que toda mi vida, los 14 años que estamos juntos, nunca le falté nada y que lo amo y que Dios quiera que sigamos siempre juntos y que veamos que se crezcan sanos nuestros hijos, y lo mejor, y que siga el éxito, por supuesto. ¡Te queremos mucho, papá! Bueno, yo a la gente le debo todo lo que soy, le estoy eternamente agradecido, como en una canción digo, gracias mi Señor por tantas cosas lindas, por tantos amigos, por tantos caminos, por tantos escenarios, eso le debo a la gente y ojalá que siempre sigamos así, bien unidos, ¿no? Nada más, que los quiero muchísimo y que los llevo en mi corazón constantemente, ¿no? ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Esta es la vida de un ídolo que junto a cuatro músicos notables hacen bailar a tres generaciones. El amor de ustedes, su público es tan grande que hoy ellos quieren devolvérselo con este espectáculo. Ahora comienza su recital. 27 discos de platino, 25 discos de oro, hablan por sí solo del éxito latinoamericano de su música. Todos de pie y que suenen fuerte las palmas, porque aquí comienza el show de Coli, Coli, Coli Arce y su quinteto imperial.